Hello, good evening, everybody. How are you today? Hola, hola, ¿cómo están? Is everything okay? Good evening. Okay, welcome. Good evening. It's a pleasure to have you here. Welcome back. Bienvenido de regreso a la clase. Okay, today we are going to start section number 3 of the platform. So I just want to go in order to show you the part we are going to be working with. So let me share with you my screen. Veamos. Okay, I will mute you in order that we can listen each other. Lo voy a poner un ratito mute para poder dar las indicaciones y luego trabajamos en conjunto. Okay, section number 3 says, what do you do? Okay. We are going to start with this lesson objective 3.0. So let me see if I have it here. Yes. By the end of this class, you will learn vocabulary from common jobs. And additionally, you will learn how also to practice describing the activities that different jobs do. Okay. So if you go to your platform, in order to develop this exercise, you have this video that says jobs, vocabulary, and activities. So you have here different occupations and professions, both in the real world of jobs and vacancies. So after that, we have knowledge check. In the knowledge check says, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. So you can open this window, you can go to the external window and see if they are talking about the doctor, the nurse, or the receptionist, okay? For example, what is his job? He's a receptionist. What's her job? She's a doctor. What's her job? She's a nurse. Then we have a pilot, a flight attendant, and so in here, if you see, we are using his and her. Si se fija, aquí estamos retomando los aprendizajes de su para él, su para ella, ¿verdad? His job, su trabajo de él, her job, su trabajo de ella. And then we have the musician, the singer, the judge, the lawyer, the police officer, the cook or chef, the waiter, and the waitress. So if you see for the male, para los caballeros is waiter, and for the ladies is waitress, okay? A cashier, salesperson, security guard, and that's it. So you need to complete this exercise. If we have the chance, by today, we are going to start the topic about sound natural with asking simple present questions, okay? But this will depend on the time. So I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation that I have for you. And here I have some vocabulary. So I will try to, let me see if I can show you. Voy a minimizar acá para que ustedes puedan ver mejor. Okay. In the images, we have here the office worker, the computer programmer, the veterinarian, the street vendor, the factory worker, politician, tour guide, entrepreneur, ballet dancer, astronaut, miner, teacher, real estate agent, bellboy, gas station, judge, customs officer, lawyer, cashier, taxi driver, speaker, delivery man, butcher, pharmacist, receptionist, plumber, musician, chef, baker, artist. In the second slide, we have the waiter, paramedic, dentist, train or conductor, nurse, electrician, doctor, businessman, American football player, student, surgeon, doorman, secretary, soldier, repairman, scientist, reporter, construction worker, professor, police officer, postman, photographer, pilot,
Catholic noon, painter, mechanic, magician, lifeguard, lunchroom supervisor, clown, housekeeper, gardener, geisha, footballer, forest ranger, builder, foreman, farmer, flight attendant, fireman, engineer, carpenter, architect. So, of course, those are some of the jobs. And in the jobs, you have professions and you have occupations. What's the difference between profession and occupation? Sometimes the occupations are technical. And for the profession, sometimes you need to go to the university, okay? So that's a little bit the difference. La diferencia entre algunas profesiones y ocupaciones es que las ocupaciones pueden ser a veces de carácter técnico y las profesiones pueden requerir que usted vaya a la universidad o al college, ¿verdad? So, for example, here I have an exercise for you. We have a teacher, a police officer, a firefighter, veterinarian, dentist, bus driver, mail carrier, chef, mechanic, doctor, photographer, pilot, army. Today is the army day in El Salvador. Trash garbage collector, librarian, crossing guard, artist, detective. For example, a teacher works in a school. A police officer guides the traffic. A veterinarian works with pets. A dentist works in a clinic. A doctor checks patients. A chef cooks delicious meal. And an example of describing someone work is like this. She's my friend Roxana. She works at Toro Goz. She is a designer, okay? So what I want you to do now is that I would like to send you, le voy a mandar las imágenes, ¿verdad? Si ustedes pueden en este momento, pueden tomarle una imagen a las slides. Let me see. Porque la idea es que hagamos el mismo ejercicio utilizando algunas de esas profesiones. So I will send it to you. And I would like to know if you have questions. What we are going to do is the exercise of saying, lo que vamos a hacer ahorita es decir, si ustedes se fijan, he estado utilizando la regla del presente simple para la tercera persona, porque estoy hablando de un policía, un veterinario, un dentista, un doctor y un chef. Entonces digo, works, guides, works, checks, cooks, ¿verdad? Estoy utilizando la regla de la tercera persona singular cuando yo hablo de la profesión o de la ocupación, ¿verdad? De una persona en particular. In this case, I use he or she, so that's the third person rule. So let me, okay. Let me see if I have more. Yes. Okay. Yo le voy a mandar en este momento al grupo, a su WhatsApp, si usted puede, tómele una imagen a esa slide que está a la vista, ¿verdad? Y les estoy mandando extra, otra, ¿verdad? Otra laminilla que tiene muchas más profesiones para que ustedes puedan realizar este ejercicio. La idea es que puedan hacer por lo menos tres, si son tres en el grupo, una por cada participante de esta, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, a pilot works, a pilot drives an aircraft, or flights an aircraft, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué es lo que puntualmente hace esa profesión? Y luego, cada uno presenta a su compañero o a su amigo, ¿verdad? En la misma plática pueden preguntarse qué hace, ¿verdad? Y ahí pueden decir, she's my friend fulanito, ¿verdad? Or he, ¿verdad? Works en tal lugar y lo que hace. ¿Ok? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Ok. If you don't have questions, let me send you to the breakout rooms.
So the idea is that you can practice. Entonces la idea es que ustedes puedan practicar. Okay. Le voy a quitar el mute. Entonces incluso pueden preguntarse entre ustedes, ¿verdad? Que cuál es la profesión y así escogen de una vez esa profesión, ¿verdad? Les sale incluso mucho más fácil. So let me see. Más fácil. Yeah, 13. Teacher. Adelante. Hola, hola. Hello. Hola, I'm here. Aquí estoy. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Vaya, supongo que no tenemos preguntas, si no yo voy a llegar a cada grupo para verificar que todos estén trabajando de la mejor manera. So, we will have... Teacher, I had a question. Tell me, dígame. Can you repeat the exercise, please? Okay, what you have to do... Lo que tienen que hacer, I will repeat in Spanish. Lo que tienen que hacer, you have to choose one of those professions. Tienen que escoger una de esas profesiones, ¿verdad? Y entonces cada uno escoge su respectiva profesión y dice, ¿verdad? Por ejemplo, si yo escogí un veterinario, yo digo, a veterinarian works in a pet clinic. Un veterinario trabaja en una clínica de mascotas. ¿Ok? Entonces, pero esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte consiste en describir lo que hace mi amigo o mi amiga del equipo, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía, si de una vez se ponen de acuerdo en decir las profesiones que cada uno tiene, es más fácil, ¿verdad? No tienen que ir al dibujito, sino que pueden decir lo que cada uno hace y luego se presentan entre ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir... she's my friend Floricelda, she works, no sé, tendría que inventar, puedo decir she works in a school, she's a teacher, ¿verdad? Entonces ahí hablé de mi amiga Floricelda, ¿verdad? Por decir un ejemplo. No sé si me doy a entender con el ejemplo. Yeah, thank you. Okay, perfect. So, let's go to the group. Vamos a los grupos. Hello. Hello, good evening, welcome, bienvenido. Hello, hello. Do you have problems to join the group? ¿Tienen problemas para unirse a los grupos, chicos? ¿O todavía no? Todavía no nos ha lanzado para aceptar. Qué raro, chicos, déjenme ver. Veamos qué pasó. Pero a mí me parece, por ejemplo, que no se han unido. Ah, ok, perdón, ahí está. No le di open. Ahí está. Ahí sí. Perfecto. Sí, bueno, les acabo de mandar la otra, la minía, para que ustedes escojan de cuál retoman la profesión de cada uno. Ok. Estamos con Josué. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Josué. Sí, y Ever. Perfect. Sí. Josué, Ever. ¿Y quién más? Por aquí tengo a alguien más. Arnoldo. Very good. Nice. I leave you in order to visit another group. Les dejo, voy a visitar a otro grupo.
Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí. Yes, okay, sure. Perfect, that's great. Okay, see you in a minute. Los veo en un ratito. Okay. Vaya, Antonio y John. Yeah, no, entonces no, pastel. Pastel. Hello. Hey, hey. Si quieren hablar de panadería, es una bakery y el panadero es un baker. Por ahí creo. ¿Y el pastel? ¿Pastel, teacher? Es que pastel. Se... cake. Ajá, sí, cake. Cake. Aquí está el baker, está en la primera lámina de la presentación, pero no sé en qué orden se las mandé. Es donde aparecen menos. Uh-huh. Pero es correcto, ¿no? A chef cook, a cake. Sería un baker. A baker makes o cooks a cake. Uh-huh. Entonces, a chef. Es que es un baker, o sea, no necesariamente es un chef. Si quiere decir el de la panadería concretamente, es un baker. Esa es la profesión. Oh, yeah. Ajá. ¿Sí? Aunque un chef lo puede hacer, pero si queremos unir bien la profesión con el producto, es un baker. Bien, se escribe bakery. Sí, se escribe baker, ¿sí? Baker, ajá. Y se dice baker. Uh-huh. Perfect. Bakery. Okay. Okay, thank you. Okay, you're welcome. See you in a minute. Hey. Bien, entonces la mía. No, analista y ajá. Planificador de producción. Analyst. Hello, sería. Hello, teacher. Analista de producción o de programación. Analista y planificador de producción. Production analyst and planner. Okay. Production Production, primero va el campo, ¿verdad? Production analyst and planner. Okay. Planner. Uh-huh. Planner. Planner. Uh-huh. Planner. Yes. Okay. Yes. Do you have another question? ¿Otra pregunta? No. No. No, por el momento. Perfect. See you in a minute. Paso. Okay. Vaya, eso es lo primero que vamos a decir. El Exar la suya, Andrea tú la tuya y pues, a mí. Luego pues vamos a describir. Bien, una reportera, teacher, nos Hello. Ayuda, teacher. Adelante, díganos. Nos ayuda. Perfect. No lo entiendo qué es lo que vamos a hacer específicamente. Vaya, van a escoger una profesión y van a decir en qué trabaja esa profesión. ¿Sí? Y son las primeras oraciones ya. Que están aquí. ¿De cuál de las páginas, De cualquiera, de la que usted quiera. Usted puede escoger la profesión que usted quiera. Por eso les mandé las dos láminas. Ah, ok, entonces sería... Ahora, vaya, ahora, si supongamos que uno de ustedes es, voy a poner un ejemplo, policía, ¿verdad? Entonces pueden decir, a police officer works in a police station, ¿verdad? Un policía trabaja en una estación de policía. Digamos que uno de ustedes es chef. Entonces dicen, a chef works in a restaurant. Entonces están vinculando los dibujitos con las profesiones de ustedes. Si ese fuera el caso. Si no, lo pueden hacer de igual manera y no relacionan con la profesión. Como ustedes quieran. Pero luego, luego van a decir, por ejemplo, she's my friend, él es el Exar, ¿verdad? El Exar. Yes. ¿Cuál es su profesión, el Exar? I collection manager. Ajá. He is a collection manager. Okay. He works at, y vamos a decir, ¿dónde trabaja usted? ¿Verdad? Si usted quiere decir el nombre de su compañía, o solo dice, he works at a factory. Y luego ahí dice, ¿verdad? She is a, me dijo la profesión, perdón, collection manager, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Entonces, esa era la idea, que ya en la descripción usemos las profesiones reales de ustedes para que aprendan a decir qué hacen. Doctora, ¿sí? Okay. Entonces, por eso les decía que para que no tomen profesiones, o sea, es bueno que practiquen otras, pero sería bueno practicar lo que ustedes hacen.
All right. Okay, perfect. See you in a minute. Sí, Elector. Oh, sí. Okay. Andrea? Hola. Hola, Andrea. Yo lo entendí. Ah, yo ahí voy a contestar yo. A ti tenías que haber hablado tú de la coda. Entonces, yo, vale, tú tenías que haber dicho, I work as a cashier in a bank. Pero tú, a ti te faltó el in a. Es lo que te quiero decir, no es mi captar. Sí. Hello, mis estimados, perdón que los interrumpa. Lo que espero es que hablen de una tercera persona, no de mí. ¿Sí? Porque quiero que utilicen la regla. Si se fijan, dice guides, works, checks, cooks. ¿Sí? Okay, entonces, vaya, por ejemplo, vaya, right. Josué, ¿cuál es su profesión? My profession, I student, I lawyer student, and my profession is a collector for call center. Okay, call center, collector, me dijo, ¿verdad? Normalmente se dice officer, como oficial de call center, ¿sí? Officer. Officer of call center, o solo officer call center. Puede decir call center officer. Y es correcto también decir office of call center, solo que se siente más cortado. Entonces, no, la gente dice call center officer. Okay. Se oye más fluido, call center officer. Entonces, por ejemplo, yo digo, a call center officer works in a call center attending clients. O simplemente puedo decir, a call center officer works in a call center. O works in a customer service department. ¿Verdad? Pero digo, estoy hablando de una tercera persona que es el call center officer, ¿sí? Entonces la idea es que escogieran las profesiones de ustedes y lo pusieran en esa tercera persona. Pero luego usted viene y dice, he is my friend Ever Ayala. He works, ¿cuál es su profesión, Ever? Cashier. He works, student. Ajá, ok, cashier. Cashier, right? Okay. He is my friend. No, ¿no es cajero? Sí, cajero. Okay, cashier. Okay, entonces. Lawyer, dice. Entonces Josué dice, he is my friend Ever Ayala. Primero dice, a cashier works in a bank, por ejemplo. Un cajero trabaja en un banco. Pero luego al final usted dice, he is my friend Ever Ayala. He works at the bank. Y si usted quiere, dice el nombre del banco, si no, no. He is a cashier. Okay. Ajá, entonces por eso les decía que en la primera parte, si ustedes querían, podían usar sus propias profesiones. Para que ya en la segunda parte es más fácil, porque ya lo tienen. Okay. ¿Sí? Sí, es que nosotros lo estamos practicando como primero decimos, o sea, como no, una mini presentación. Ah, y luego por supuesto. Hablar sí, de todos. Por supuesto, así es, totalmente de acuerdo. Ok, solo estoy asegurándome que cuando lo presenten, sí lo hagan con la tercera persona, ¿ok? Ok. Sí, lo que... Manager, algo así. ¿Todo bien? Manager, algo así. Everything okay? ¿Todo bien por acá? Teacher, we have a question. Tell me. ¿Cómo se dice subgerente en inglés? Tenemos el deputy. Se usa la palabra, quiero ver si puedo tener el chat con ustedes. Chat. ¿Sí? ¿Subgerente de qué? Deputy. Un banco, creo. Bank manager. Entonces le ponemos deputy bank manager. Que es como el deputy bank manager. Es como el segundo al mando, ¿verdad? Ajá, sí sería. Si fuera el gerente, sería el bank manager, pero deputy es cuando, digamos, es el segundo al mando, el que está después del gerente
digamos, general o del gerente del banco, ¿verdad? Que todavía hay una autoridad arriba, una más. Uh-huh. Okay. Le podríamos poner también su manager. ¿Cómo? Su manager. Lo que pasa es que el SAB en español sí lo entendemos, pero en inglés no mucho. ¿Verdad? Si usted busca la palabra, hagamos el ejercicio porque me gusta que estén claros de, lo, de las palabras que están usando. ¿Vale? Deputy meaning. ¿Vale? Dice, a person whose immediate superior is a senior figure within an organization and who is empowered to act as substitute for, for this supervisor. ¿Sí? Dice, el deputy es un noun, un sustantivo, que es, un, es aquella persona que tiene como jefe inmediato superior a una figura de alto nivel en la organización y quien está empoderado para actuar como sustituto de esa figura. Por eso le digo, el segundo al mando. ¿Sí? Uh-huh. Ajá, porque el sub no se entiende mucho en inglés. O sea, usted pone sub y dicen no se entiende mucho. ¿Qué es eso, verdad? ¿Cuál será ese puesto? En cambio, si usted dice deputy director, el subdirector. The school, the school principal es la máxima autoridad. Pero usted puede decir the deputy director of tal cosa, entonces ya se sabe que es el segundo al mando de tal lugar o de tal departamento. Ok, more questions? ¿Otra profesión? No. Es como suplente, ¿verdad? El significado es como el segundo o suplente. Sub, en todo caso. Pero en español es deputy. Ok, en inglés, perdón. Sí, en a mí no. Las veo en un ratito. Voy a ver cómo van los demás, chicos. Ok. Ok, you're welcome. Vaya, entonces... Yo describo el Lexar y ahí créanme. ¿Y cómo es? Que no se ríe la ficha. Me coloqué a mí. Lo mismo es. No, la teacher nos va a describir a todos. Hello, ¿cómo les va? ¿Cómo están, chicos? Aquí todavía viendo quién nos describe quién. Vaya, ¿pueden hacer un cerrar el círculo? Empieza aquí. Sí. Ya le hallaron la lógica, ¿sí? Sí, ya. Ok, perfecto. ¿Quién se desconectó? ¿Se desconectó alguien? Ay, no, primero Dios que regrese. Ok, ya casi están, ¿verdad, chicos? ¿O les hace falta mucho? Nos estábamos describiendo, ahí. Ah, ok. Empezar a describirnos. Ahí está. Ok, ya está. Ok, perfecto. Ahí está, sí, Andrea, que se desconecta, ¿no? No tiene desconecté. Miedo. No me desconecté. Ok, sí, en la mente. Sí. Bacon. Es bakery. Baker. No, bueno. Sí. Bueno, okay. ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo va? Sí, estamos bien. Teníamos. Almost ready. Casi listos. Yes. Okay, perfect. I'll give you one extra minute. Le doy un minuto más. Meanwhile, you come back. Okay. Thank you. Hello, welcome back. Hello. Hola, hola, bienvenidos. Saúl, ¿usted logró participar en los grupos o acaba de entrar? No, participé ya. Ah, ok. Ok, perfect, great, good job. Si no, le iba a explicar qué estábamos haciendo, pero ya estamos entonces. Ok, people is coming in a couple of minutes. Ya están llegando. Ok. Perfect. So, who was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Cómo estuvo la práctica?
Terrible. Okay, the idea is that you can learn new vocabulary. La idea de la práctica es que puedan aprender nuevo vocabulario, but also that you can learn about your own occupation or profession. Pero que también ustedes puedan aprender acerca de cómo decir su profesión o su ocupación real, ¿verdad? So, I will mute you. Lo voy a poner en mute. Y me gustaría que voluntariamente un equipo pueda iniciar y ese equipo se quita el mute. Luego, cuando termina su intervención, se vuelven a poner en mute para dar el espacio a otro equipo. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Voy a empezar yo. Ok, adelante. ¿Quién es yo? Mi grupo estaba Arnoldo y Josué. Ok, ok. Arnoldo, Josué and Ever, right? Sí. Ok, you can start. Pueden comenzar. Ok, espera. He is my friend Josué. Mm-hmm. He worked at Monge Corporation. Mm-hmm. He is a call center officer. Mm-hmm. Okay. He is my friend. ¿Sí? Okay, solo le faltó la introducción, ¿verdad? A call center officer works in a call center. ¿Sí? Como para hacer la introducción de la profesión arriba. De la primera parte del ejercicio. Sí, pero está bien. It's okay. That's great. Okay. Who continues? ¿Quién continúa de ustedes? Yo puedo continuar. Si okay. Está. Go ahead. Adelante. A businessman works in the company. Mm-hmm. He is my friend Arnoldo. Okay. He works in his company. Okay. He is a businessman. Okay, that's great. Very good. Thank you. Okay, next. Se nos quedó, a ver, estaba Arnoldo. Sí, Arnoldo se nos quedó. Josué y Ever, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Arnoldo, are you there? Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Arnoldo? Hola, hola. Hola, hola. Ok, now it's your turn. Es hola. Adelante. Es que a veces la señal se pierde. Sí, sí, yo sé, a veces es inestable. Don't worry. Ok, you can start. Puede comenzar. Ok. Ok, thank you. Thank you. He is my friend, Josué, and Ever, but work in a bank. Okay. Ever work at cashier in a bank? As a cashier. Uh-huh. Cashier, uh-huh. And Ever, he work at, ¿en qué trabajaba Ever? ¿En qué trabajabas, Ever? ¿Cómo? ¿En call center? No, pues, Josué, ¿en qué trabajas? Call center. ¿En a call center? Josué, en a call center. Ok, so he's a call center officer, right? ¿Sí? Un oficial de call center. Ok, call center officer. Ok, very good. Thank you. Next team, siguiente equipo. Maybe okay. Andrea's team. Thank you very much. ¿El equipo de Andrea? Ok. A collection manager works in a bank. Uh-huh. He is my friend Alexa. He works at a bank. He is a collection manager. Ok, perfect. Solamente se me escapó también al anterior equipo que no se le olvide la S en el verbo. En el caso de works, la S se tiene que... Works. Very good. Ok, perfect, Andrea. Ok, who continues? ¿Quién continúa del grupo de Andrea? Andrea.
Hola, hola. Jessy. Adelante, Jessy. Andrea, te toca. No, ya estuvo. No, Andrea Jessy ya participó. Le toca a Jessy. Ok. Ok, adelante. A collection manager works in a bank. He is my friend Alexa. He works a bank. In a bank or at the bank. At the bank. He is a collection manager. Okay, very good. Thank you. Now you, Alexa. Alexa, can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Sorry. Okay, don't worry. Adelante. Okay. She's my friend, Andrea. What is your profession is financial advisor. She's work in a bank. She works in a bank. A bank, okay. Okay, perfect. Okay, who continues? ¿Quién? Entonces este equipo ya terminó. Thank you very much. Vamos a ver Floricelda's team, el equipo de Floricelda. Okay. A police office. His police station. Works. My friend. Works in a police station. Mm-hmm. Yes. My friend Antonio, his production and analysis in planner in Grupo Campestre. Okay. My friend Joanna is a deputy bank manager. Deputy bank manager. She works in a bank. Okay, perfect. Thank you. Okay, so ¿quién sigue? Perdón, ¿quién sería de los dos que faltan, de los dos chicos? She's my friend Floricelda. Okay. She is a salesperson. She works in Diana. Okay, perfect. And she's my friend Joanna. Okay. She is a deputy bank manager. She works in a bank. Okay, perfect. Thank you very much. Thank you very much, team. Great. Creo que no se me queda ningún equipo, pero ustedes me corrigen. Según mis cuentas, ya tuvimos a los tres equipos. ¿Se me queda algún equipo, jóvenes? Perdonen. De Saúl, Daniel. Ahí está. Ok, Saúl, Dani y Susana. Sí, ahí está. Me perdí en la cuenta. Ok, go ahead. Adelante. Hola, hola. Hey. Hola. Ok, you can start. Pueden comenzar. Ok. A baker was making cake. He is my friend Daniel. He was making cakes. He is a baker. Okay. Okay. And who continues? ¿Quién sigue? Daniel. Okay, Daniel. Dani. She is my friend Susana. She worked at the office. She is a secretary. Okay. Perfect. Okay, and the last participant? Susana. Okay, Susie, adelante. He is my friend, a veterinary. El nombre de su amigo? He is my friend Saul. Okay. His work at vet clinic. He is veterinary.
Okay, he's a veterinarian. Okay, very good. That's right. Okay, I think that we are completing this exercise because of the time. Vamos a dejar el ejercicio hasta aquí. Solo les dejo de tarea que sigamos, por favor, practicando los nombres de las profesiones, ¿verdad? Y que en la plataforma vayamos y escuchemos el video para que podamos seguir reforzando la pronunciación. Ok, vean, cuando yo me presento en esta siguiente lámina, por el tiempo ya no vamos a hacer esta porque todavía nos queda una conversación. Pero cuando yo me presento, por ejemplo, yo digo, my name is Patricia, I work at Coca-Cola. Estoy poniendo nombres de compañía, ¿verdad? Imaginarios. I work in the production department. I supervise soft drinks production. I supervise staff. Vean, y luego digo, I work for Mr. Science. ¿Okay? Entonces, lo que está en rojo son las preposiciones que ya las habíamos venido estudiando, ¿verdad? Cuando yo voy a decir en un lugar genérico, en el nombre de la empresa, yo digo at. Pero cuando yo ya voy un poquito más adentro y digo el nombre del departamento en el que yo trabajo, yo digo in, ¿verdad? Y cuando yo digo para quién trabajo, digamos, si fuera el nombre de mi jefe, yo digo for, ¿verdad? I work for, ¿sí? Este es otro, ¿verdad? I am a customer service agent. Este también se utiliza mucho cuando se trabaja, por ejemplo, en call center en el área de ventas. Sería agente de servicio al cliente, customer service agent. O eso, ¿verdad? Atención al cliente, precisamente. I work as assistant. Esta es otra forma de decirlo, ¿verdad? Yo puedo decir I am a y digo lo que soy, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir I am a teacher, ¿verdad? O puedo decir I work as English teacher, ¿verdad? Entonces puedo usar esa otra forma. I am a, ¿verdad? ¿Qué es esta? Se la voy a subir. Lo que quiero es que vean que hay formas, ¿verdad? Para, hay diferentes formas de cómo yo puedo decir. Yo puedo decir, I am a, y digo el nombre de la profesión. O puedo decir, I work as, y el nombre también de la profesión o de la ocupación. Y luego digo, I do, y por ejemplo, si soy un diseñador, yo digo, I do designs, ¿verdad? O en este caso, por ejemplo, si fuera el mío, yo digo, I work as English teacher, I do I do online English classes, ¿verdad? Y puedo seguir la lista, ¿verdad? I elaborate teaching materials, I have virtual conferences with my students, y así, ¿verdad? Pero estoy hablando de mí, ¿verdad? Ya no es el ejercicio de hablar de una tercera persona. Pero en esta lámina lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Cuando yo menciono el nombre de la compañía, yo digo at. Por ejemplo, en mi caso, I work at inglés corporativo. I work in the teaching department. ¿Ok? I teach online English classes, ¿verdad? I supervise my students. I work for Mr. Science. ¿Verdad? O yo puedo decir, I am a teacher, o I work as English teacher. ¿Okay? No sé si hay dudas con esto, ¿verdad? En cuanto a las prepositions, utilizo at, cuando hablo del lugar. Teacher. Adelante. Teacher, what is the difference between job and work? Ok. El work es como cuando yo digo, I need to take care of my work. Necesito cuidar de mi trabajo, ¿verdad? Algo así bien genérico. Pero cuando yo digo, my job is as a teacher, es mi empleo. O sea, ya puramente lo que hago, casi que mi descriptor de puesto, ¿verdad? ¿Sí? Mi empleo. Puntualmente. Ma, por ejemplo, es lo que decir, alguien que no trabaja. Alguien que no trabaja, por ejemplo, le digo, why don't you got a job? O why don't you got a work? Sería, why don't you work? ¿Por qué no trabajas? Entonces la persona le puede, maybe la persona le puede responder, I work at home taking care of my children, ¿verdad? Sí trabaja, pero trabaja en algo que tal vez no es remunerado. Pero, no, pero ajá, pero. Pero le tendría que decir, ¿por qué?
No, perdón. Why you don't job why you, or ya, no, or work. Work. Why you don't work? Why don't you got a job? Y la otra es or why don't you got a work? La otra es que vea que son dos preguntas diferentes. La primera es why you don't work? ¿Por qué no trabajas en general, verdad? Pero la otra, ¿verdad? Es más específica. Why you don't get a job? Cuando usted pregunta, why you don't get a job, es casi que, ¿y por qué no te dan el empleo? ¿Verdad? O sea, algo pasa en ti. Normalmente en las entrevistas que hacen los reclutadores, esa es una de las preguntas. Why do you think you haven't been able to get a job? ¿Por qué cree usted que no ha podido conseguir el empleo? Pero se parte del hecho que ya la persona está buscando trabajo, pero que hay alguna situación que no le permite llegar a ese puesto específico que él está aplicando. No sé si me doy a entender. ¿Sí? La palabra work es bien genérica. Sí, es el acto de ir a trabajar o trabajar, ¿verdad? Pero el job es algo más específico que ya me vincula con un puesto concreto, ¿sí? Por ejemplo, cuando me van a ofrecer un puesto, me dicen, I have a vacancy in a job as photographer. Are you interested in? Tengo una vacante en una posición o en un empleo de fotografista. ¿Estás interesado? Pero ya me hablan muy en concreto de ese puesto. Entonces, el job es lo más concreto, lo más específico. Yeah. Y en cambio, el work es algo bien abstracto. Por ejemplo, usted me dice... Más general. Más general. Me dice, excuse me, Patricia, do you work? Y yo le digo, yes, I do. Yes, I work in a university. Y hasta ahí llega, ¿verdad? Pero luego usted me pregunta, Patricia, and what is your job about? ¿De qué se trata tu empleo? Entonces yo le digo, I work as an English teacher. Entonces yo ya dejé la generalidad de que trabajo en una universidad y me fui a lo más concreto, que es que yo trabajo como docente. No sé si eso aclara un poquito las dos cosas. Thank you, okay. Teacher. Ok, perfect. Thank you for asking. Ok, look. In here, I have a conversation. Les voy a mostrar, la conversación. Dice, listen and practice. It's between Kevin and Ali. Kevin says, so, do you come to the gym in the morning? Entonces, ese so, ahí aplica como entonces, o así que, tú vienes al gimnasio en la mañana. Yeah, I do. Sí. Sí, ¿verdad? Eso es un sí. Y ese yeah es como una forma informal de decir yes. Yes, I do. Yeah, I do. I usually come here at 10. Really? What time do you go to work? Oh, I work in the afternoon. Vean la palabra work. Yo trabajo en la tarde. ¿Verdad? Sí, en genérico. No le estoy hablando de mi puesto específico, sino que simplemente el acto de que yo trabajo en la tarde. La acción. I start work at 5. Comienzo a trabajar a las 5. Wow. That's late. When do you get home at night? Oh, eso es tarde. Oh, wow, ¿verdad? Eso es tarde. When do you get home at night? ¿Como a qué hora llegas a casa en la noche? I usually get home at midnight. Usualmente llego a casa a la medianoche. Midnight? Medianoche? That is late. Eso es tarde. What do you do exactly? Vea, ahí a ella le pregunta. ¿Qué haces exactamente? O podría ella haber preguntado, what is your job about? ¿De qué se trata tu empleo, verdad? Y entonces ya él es más específico y responde, I'm a chef. I work at the Pink Elephant. Vean, at the Pink Elephant, ¿verdad? Soy chef y trabajo en el elefante rosa. That's my favorite restaurant, by the way, dice Kevin. Ese es mi restaurante favorito. Ese, by the way, es por cierto, ¿verdad? I'm Kevin, okay? So, and they continue the conversation. Okay, so, I would like that you can continue practicing this vocabulary and by next week, sí, porque ahora es jueves. Solo quiero ubicarlos en la plataforma.
Ok, vamos a ver. Estamos por finalizar por el tiempo. Para la próxima clase, by the end of this, then for the next class, we will learn about asking simple present WH questions. So I would like that you can complete in the platform all the exercises until 3.4. Les voy a pedir que puedan llegar en la plataforma por lo menos hasta visualizar este video de 3.4 y hasta los ejercicios que puedan haber hasta este punto, ¿verdad? Por lo menos, para que nos vayamos poniendo al día, porque la próxima semana vamos a completar todo lo que nos queda de la sección 3 y vamos a completar la sección 4, ¿verdad? Porque ya la próxima semana sería nuestra third week, tercera semana. Y también, aparte de que es la tercera semana, you have to complete the midterm exam. Tenemos que completar el examen de medio periodo que está al final de esta sección 3, ¿verdad? Solo que yo tengo una pregunta. Adelante. El día de hoy recibí un mensaje que no se miraba que yo estuviera trabajando en la plataforma, pero sí, yo ya la llevo hasta como la lección 2 y algo, y hasta envié la captura de pantalla. No sé si hay un error o fue genérico, no sé. Fíjese que yo le recomiendo que le escriba al compañero, a Jonathan, para que le revise, porque pues en teoría debería de estar a este punto, ¿verdad? Por lo menos hasta el 3, lo que estamos viendo ahorita. Sí. Digamos que si usted no hubiera comenzado, que solo tuviera la del 1, ahí sí ya nos manda una alerta de que por qué no ha terminado el 1 y no ha llegado al 2, vea, cuando ya en la práctica vamos arriba del 3. Pero yo le recomiendo que revise su nivel de avance. Yo entiendo que hay una forma en donde ustedes pueden ver el porcentaje de lo que han avanzado. Uh-huh. Vea si eso es congruente con lo que usted ha trabajado, con lo que tiene enviado, y si no, llámele al compañero para que le revise y dígale, mire, yo tengo duda porque yo voy hasta esto, ¿verdad? Y no me aparece. Sí, lo que hice fue enviarle capturas de pantalla donde se verificaba que sí las había trabajado. ¿Y no le ha respondido él? No me ha contestado. Vaya, sería bueno que le dé una llamadita mañana o el viernes. Yo le recomiendo incluso, perdón, que avance un poquito más. Uh-huh. Y siempre guarde las capturas por cualquier eventualidad. Ay, que me dijo que era Flor Sánchez. Flor, perdón. Sí. Flor. Sí, el mensaje me dijo, buenos días, le saluda Flor Sánchez de Inglés Corporativo. Y que si necesitaba ayuda porque miraba de que no había actividad en mi cuenta. Fíjese que, bueno, habría que ver, porque si es un problema técnico, los compañeros que se han puesto a disposición son Jonathan y Jason. Veamos el mensaje que les hicieron llegar a ustedes de quién era el soporte técnico de ustedes en la plataforma, para que también usted le pueda escribir y pedirle que si le puede hacer revisión de su avance. Ah, porque a mí que me había, bueno, al principio era Jonathan. Sí, ajá, es que es la persona que yo tenía entendido. No sé si le han delegado a la compañera supervisar los avances, pero en todo caso, si usted tiene la evidencia de que ya avanzó, pudiese ser un tema de actualización del sistema. Uh-huh. Por eso le pediría yo que escriba a Jonathan y le pida que le pueda revisar para donde chequear que su trabajo se está guardando. Que cada vez que usted se los envía, se le están grabando, ¿verdad? Ok. Ok, my dear, thank you for coming. If you have any questions, please let me know. And I will upload the materials by tomorrow. Para mañana yo le voy a subir los materiales al acceso que ustedes tienen al Drive, ¿verdad? Para que puedan tener acceso a lo de la semana si quieren seguir practicando. But remember that the most important is the platform. Pero recuerde que lo que debe avanzar es la plataforma, ¿verdad? Okay, see you, take care, bye bye. Thank you.